Hola amigos, estamos aquí en la Casa del Ajedrez de la Torre y queremos saber un poco más de este buen alumno que tenemos aquí. Nos han dicho que se ha desarrollado de una forma maravillosa en los últimos días de las clases de ajedrez y él se llama Joandri Antonio Leonardo Severino. Tú eres de la Torre, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Ah, en la entrada del cementerio. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al ajedrez, Joandri? Con el primo mío. Sí. Con el primo mío. Pero cuando yo entré, no sabía ni mover ni el peón, iba jugando. Y yo me iba ahí y dije yo, ¿cómo quedar? Y seguí hasta que aprendí a jugar ajedrez. Y ya se resaltó la pieza y todo. Y jugar. Sí. Y ya sé que jugar en otra parte se juega. Oh, nos dicen que ya hasta fuiste a La Vega a jugar en una simultánea, ¿verdad? Sí, pero ese era que de La Vega tenía que ver con nosotros, pues sin otro, pues, sí. Con nosotros. Ah, cuéntanos, Joandri, ¿es cierto que has tenido problemas en las escuelas, que sí. no has podido inscribirte? Es decir, que tú no sabes leer ni escribir, no has podido aprender a leer. El nombre tuyo sí. Nada más. Pero las piezas de ajedrez y los movimientos, ¿cómo las aprendes? ¿Cómo se te quedan en la mente? ¿Cómo? Explícanos. Como que yo juego así, pero yo desarrollo mucha pieza y me pongo a jugar y a pensar hasta que todo eso hay. Sí, y por ejemplo, ya aprendiste cómo se mueven todas las piezas, sí. Explícanos un poquito ahí para ver así, y los nombres así. De las piezas. Sí. Alfil, no, peón, ¿sí? Alfil, caballo y torre, reina y rey. Sí, y del otro lado igual, ¿verdad? Sí, es igual. Sí, entonces, ¿y qué más sabes del juego de ajedrez? ¿Tú sabes algo de la historia o qué te interesó en este juego? Ah, que bueno, que uno pues va a andar mejor vagueando, que uno juega mejor. ¿Y tú has sentido que te ha desarrollado un sí. poco, que tienes otra visión ahora de... Sí. Me han comentado que personas que te conocían antes de que comenzaras a jugar ajedrez, que te han visto que tú estás ahora más despierto sí. y más atento, incluso que puedes hablar muy bien, sí. y como hemos comprobado. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Has encontrado nuevos amigos aquí en sí. el ajedrez? Sí. Y cuéntanos un poco de qué es lo que más te fascina de este juego. El ajedrez.